Comenzamos la noticia donde reviven a exgobernador ebrio que les mentó la ma a jaliscienses y desvío de millones de pesos en donaciones para iglesias católicas. Les doy la bienvenida, mexicanos, a su canal Legión Vanguardia. Yo soy su amigo Abelardo Pérez y si les gusta el video, les invito a todos ustedes a suscribirse al canal, darle like y compartirlo. Pues bueno, mexicanos, así es, como siempre el dirigente nacional del Partido de Acción Nacional, sin personal para ocupar puestos políticos capaces, nombró hoy al exgobernador de Jalisco, Emilio González, como el nuevo delegado del Comité Ejecutivo Nacional para las elecciones del 2022 en Quintana Roo. El también exdiputado federal es recordado por decir que las uniones de personas del mismo sexo le provocan asquito. Y las otras dos famosas frases, chinguen a su ma y me vale ma, que gritó durante un evento público en 2008. Y sí, amigos, tengo el video y se los presentaré más adelante. ¿Pero qué dicen las notas? Veamos. En Espación Política. A más de 8 años que dejó el gobierno de Jalisco y permaneció alejado de la vía pública, Emilio González reapareció acompañado de su partido, el PAN. El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, nombró al exgobernador como el nuevo delegado del Comité Ejecutivo Nacional para el proceso electoral del 2022 en Quintana Roo. De manera virtual, Cortés reconoció el trabajo de la delegada saliente Katia Bolio y resaltó el liderazgo y la experiencia de González Márquez. Cortés dijo que no solamente en Quintana Roo, sino en el resto de los estados será necesario acercar al partido a la sociedad y al sector productivo como la mejor opción para gobernar. Pero ¿qué ven? ¿Pero cómo ven? Katia Bolio ya estaba reemplazada desde hace meses. Aquí tenemos una nota del diario de Yucatán, donde nos dice, aquí, quien no se quedará en Yucatán es Katia Bolio Pinelo, quien ya tiene asegurada una diputación federal para la vía plurinominal por decisión del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, cuyo presidente es Marco Cortés Mendoza. ¿Y quién es Emilio González Márquez? Pues bueno, en el sin embargo tenemos una pequeña reseña de este gran personaje. Emilio González Márquez inició su cargo como gobernador de Jalisco en marzo del 2007 y terminó el 28 de febrero del 2013, 6 años después de su gestión, polémica por el endeudamiento de la entidad, el mal manejo de recursos, la violencia, corrupción y además por su también controvertida personalidad. En 2004 ganó las elecciones para la alcaldía de Guadalajara. La deuda directa contratada por su administración pasó de 4.440 millones de pesos en 2007 a 15.676 millones de pesos en el 2012, de acuerdo con los datos difundidos a partir de una nueva solicitud de crédito enviada al Congreso local. La deuda pública total, la contraída por municipios, estado o organismos públicos con o sin aval y registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Asimismo, se triplicó y pasó de 1.480 millones de pesos en el 2007 a 26.289 millones de pesos, 210% más al 2012. ¿Cómo ven, mexicanos? Una fichita. Pero bueno, González Márquez también es recordado por el asquito que dijo que le provocaban las uniones del mismo sexo y por otras dos frases lanzadas durante un evento en el que cedía dinero del erario público a iglesias católicas, que se trata de los famosos chinguen a su ma y me vale ma. Veamos el video. Yo tengo poco de gobernador, pero a lo mejor ya se dieron cuenta que a mí, lo que algunos poquitos dicen, me vale madre. Así de fácil. Yo sé lo que se tiene que hacer en Jalisco. Déjenme decirles que yo
estoy comprometido con este movimiento. Y que traigo aquí un pinche papelito. Que dice: Gobierno del Estado de Jalisco, Secretaría de Finanzas. Óscar, ¿dónde andas? ¡Hasta que cabrón, hiciste algo bueno por Jalisco! Martín Hernández, felicidades, chingado, y hacía falta. Este es un cheque. No me importa, me caigo. No, Juan, absuélvame desde allá. Además, estamos haciendo un buen desmadre, ¿no? ¿Sí o no? Aquí hay un cheque. El 419.240. A nombre de la Asociación Mexicana del Banco de Alimentos, Asociación Civil. La gente en su mayoría votó porque yo haga realidad lo que me comprometí en campaña. Y me vale madre si a algunos periódicos no les gusta. La gente votó por mí. Y aquí hay 15 millones de pesos. Digan lo que quieran. Digan lo que quieran. Perdón, señor Cardenal. Chinguen a su madre. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí para cumplir un compromiso ante mí mismo, ante mi conciencia, ante la conciencia de la gente que votó por mí y que dice: no más hambre en Jalisco, no más hambre en Jalisco. Y yo tengo la autoridad y la responsabilidad para decirle a los pobres de Jalisco: este cabrón, don Juan, ¿dónde anda don Juan? Que no lo veo, está todo muy oscuro. Me absuelve de esa también. Este cabrón lo único que quiere es que la gente en Jalisco ya no sufra por el hambre. Pues así, mexicanos, quiero recordarles que en mayo del 2015, candidatos a diputados locales y federales de Jalisco del PAN solicitaron la expulsión y la sustitución de Emilio González por apoyar a la contienda electoral a Enrique Alfaro Ramírez, entonces aspirante a la alcaldía de Guadalajara por el Partido de Movimiento Ciudadano. Así es, mexicanos, está muy claro que el grupo de Sistema de Conservadores está todo molesto y quieren detener la política de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador con las mismas fechorías y usando las mismas gentes corruptas de tiempos anteriores. Pero bueno, estas prácticas del PRI, el PAN, PRD han sido desarrolladas durante muchos años y por eso es fundamental es quitarles el poder, la corrupción, la impunidad que tanto daño le han hecho a nuestro México. Hasta aquí llegó el video, mexicanos, y recuerden que mi canal Legión Vanguardia tiene el único objetivo de proporcionar a cada uno de ustedes la noticia sin tabúes. Adiós.